Vaya desastre de inicio de temporada. Empezó mal y ya son candidatos al descenso. Pero pará, todavía falta mucho. A ver si consiguen salir del pozo. Llegó la bocha al área y la rechazan. Esta puede ser buena. Ahí va la pelota y pinta bien. Jugada desperdiciada, rechaza la pelota. Está transito para romper el empate, se viene. ¡Gol! Un gol tempranero, Marito, ¿qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Rooney. Han cometido la falta, se viene el tiro libre. Rooney. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Ahí tiene uno al lado. Ojo con esto. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Rooney. Pierden el balón. Torres. Y le pega con un tubo. Atrapadón del arquero. Está bien parado para un centro al área. Gran centro. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Y la pelota, ¿a quién le queda? Lateral. Que levante la pelota ahora. Parecía una pelota que llevaba drama consigo. En el anticipo. Fácil recuperación del balón. Ahí va y busca mover la pelota. Buscando el costado. Ojito, es una gran bocha. Va atrás el centro y bueno. Parecía gol cantado, pero ¿cuál? El arquero ha dicho a cantar otro lado. Ese buen centro. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Corta bien esa pelota. Sin duda alguna, esto es falta. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar.
Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Torres. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Y ahí le pega la pelota. Contra Marito, dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Rooney. Ojo por fuera, son peligrosos. Rooney. Buena pelota por afuera. Ahí le llega el apoyo. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Interceptando el pase. Torres. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Llega muy bien a reventarla. Hay 2 minutos de tiempo agregado al compromiso. Marquicio. Han mandado la pelota lejos de su área. El referí que dice... Arranca ya la segunda mitad. No haga sufrir la gente, señor árbitro. Que suene el silbato. Disparo peligroso. Se fue el balón y ahora lo que se viene es un córner. Va la pelota de Torres. Casi lo convierten desde el tiro de esquina, Marito. Sí, y estas oportunidades no se pueden desaprovechar porque no son muchas las que te dejan. Marquicio. Bien, van por fuera para buscar espacio por dentro. Parecía un ataque claro, se ha escapado. Otra buena pelota, este chico está iluminado. Se acerca a la mitad de la cancha porque sabe que es la única manera de ver cerca la pelota. Estuvimos cerca de gritarlo. Pegó en el travesaño. Y otra vez estuvieron cerca de marcar, pero otra vez el palo se interpone. Ahí tiene uno al lado. Y el centro que va a las manos del arquero. Fácil recuperación del balón. ¡Le pega ahora! ¡Le saca pintura el travesaño! ¡Gran atajada, pero sigue el juego! Despija la pelota y se jugará desde el córner. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Colorín colorado, el ataque se ha acabado. Rooney. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Así no, así los regalitos los van a recibir siempre. Se viene atacando, no está solo. Prueba a pegarle al arco.
Balón interceptado, no han completado la jugada. Ha conseguido despejar la pelota. Mucho más esperaba la gente del Dortmund en este partido, pero no tienen la pelota y encima están perdiendo. Es un genio pasando la pelota. Y le pega con un tubo. Bienvenida, sigue la recuperación de la pelota. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Esto lo tendrían que aprender en las escuelas aquellos que quieren conocer del fútbol. ¡Qué buen trabajo! Y llegó a la pelota y no le costó mucho. En 20 minutos se termina todo. Se asoman en la reclara. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. El disparo ha pasado cerca. Ahí está. Torres. Desde ahí van a probar, desde ahí le va a pegar al arco. Atentos con este tiro libre. Linda distancia, te digo, para el tiro libre, ¿eh? Ahí va el toque en corto. Marquicio. Y ahora que quiere meterse por la banda. Pelota que regresa al compañero. Corta bien esa pelota. Obligados a bajarlos de arriba. Esto no está planificado, ¿no? No creo que a un técnico se le ocurra entrenar esto. En 10 minutos se termina todo. Ahí tiene un regalito para los defensores. Ahí se viene y si se anima lo clava. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Cerca de ser oficial el resultado, aunque ya sabíamos quién se iba a quedar con este partido. Para cruzarla. Esta es posición adelantada. La pelota que se escapa por el costado y saque de manos. Siga, siga, dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. Este jugador no se va a cansar de sacar pelotas desde el fondo. Gran servicio pegado a la banda. Gran centro. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. Ahora con el partido detenido, el árbitro decide sacar la varilla. A mí me parece lo que está haciendo el árbitro es muy bueno. Deja seguir la jugada y ahora cuando se interrumpe, le saca la amarilla. Por ahora se imponen los de atrás. El árbitro central adiciona 2 minutos más. Era buena la intención, pero les cortan el balón.
decide reventar la pelota. Y así patea.